Con el propósito de fomentar la actitud innovadora y emprendedora entre los estudiantes, Regresa Academia, el programa de la Fundación Innovación Bankinter que cumple su octava edición y cuya presentación ha acogido la Universidad Politécnica de Valencia, gracias a la Ciudad Politécnica de la Innovación. En las 7 ediciones anteriores, el balance por parte de los alumnos ha sido muy positivo. Hay gente que, gracias a Academia, ha montado su propia empresa porque han visto que es una vía fabulosa de iniciar tu futuro profesional. Hay gente que ha encontrado trabajo en Asia, en China, vamos, concretamente en China. Hay otra persona que lleva ya como 5 años trabajando en Israel. Hay quien ha salido con una buena oportunidad en Alemania. El programa está dirigido a jóvenes universitarios, estudiantes de últimos cursos de grado o posgrado, y tiene como objetivo motivarles a asumir el reto que supone trabajar en un entorno en constante cambio. Comenzamos haciendo a través de un think tank que llamamos el Foro de las Tendencias Futuras, donde participan 450 expertos de todo el mundo ya hasta la fecha, desde un premio Nobel, premios Príncipe de Asturias o grandes directivos o mucha gente del mundo académico. Con ellos exploramos tendencias que van a cambiar nuestro futuro en el medio y largo plazo y esas son las que trasladamos al programa Academia. Durante el curso, los alumnos tienen la oportunidad de vivir el proceso completo de innovación y desarrollo de un proyecto emprendedor. Está muy de moda actualmente el emprendedurismo y de hecho es algo que está creciendo sobre todo en Estados Unidos, donde se da mucho potencial a las startups y bueno, tengo una idea de negocio y me gustaría saber si es viable y si se puede llevar a cabo. Finalizado el programa, los mejores tendrán la posibilidad de hacer prácticas en empresas tanto nacionales como internacionales que apuestan por la innovación.